¿Cómo ve que Palazuelos movió la tranquilidad en Chetumal? Oye, qué buen recibimiento le dieron ayer, ¿eh? O sea, Bien. pancartas y bienvenido a Chetumal, Roberto. Apoyas a la juventud, Roberto. Sí, o sea, los chetumaleños están muy emocionados y él está muy contento con el recibimiento y tiene mucha seguridad de que va a ganar. Digo, está causando escozor en algunas fuerzas políticas. Ayer declaró, dice, yo no voy contra Morena, voy contra el Niño Verde, que es el que realmente tiene el tejemaneje Así de es. Morena en Quintana Roo. Clarito dijo que no iba contra el presidente porque el presidente no está en la boleta. Exactamente. Que él va contra el Niño Verde y contra Mara porque no quiere que Quintana Roo esté en sus manos. Y aparte dijo una frase que me quedó en la cabeza rondando, que dice, si gano me vengo a Chetumal a vivir, Ah, pero si no gano, no. pero si no gano, no. Pero aparte pondría a Chetumal en la mira del mundo, lo mismo que hice en Tulum. O Así es. sea, digo, tiene toda la razón, porque es una persona súper conocidísima. Es una persona con mucha visión de crecimiento, con mucha visión de prosperidad, un generador de empleo sin duda. Y Automáticamente. entonces, el que él pueda invertir o pueda ayudar a que crezca Chetumal, El estado en general. pues sí, pero pues más Chetumal, que está un poco más Sí, como ahí apagado, escondidito, ¿no? ¿no? Escondido. Entonces, sí le daría mucha, o sea, como dice él, lo pondría en el mapa. No, yo creo que ayer los chetumaleños, se sorprendieron al verlo en el bulevar de Chetumal. Es donde comúnmente se acerca la gente por las tardes y a comerse Su su cevichito. cevichito, su marquesita, con queso de bola, que es común en Chetumal. Y se sorprendieron verlo caminando allá. Y todo el mundo con la fotografía. Y él, muy accesible, tomándose la foto. Causó tremenda Sensación. sensación ayer Pero en además le el. preguntan de la guerra sucia que le están haciendo y muy tranquilo dice, pues me están haciendo la guerra sucia porque me ven fuerte. Exacto. Porque si yo no estuviera fuerte, yo sería invisible. Pero pues como no soy invisible es porque estoy fuerte, entonces por eso me están haciendo guerra sucia. Y también tiene razón eso cuando solamente atacan a los que van punteros. Y él es uno de los punteros porque en los puntos negativos ¿Qué se ha hecho en que se han hecho en encuestas? encuestas, solo Pech está por debajo de él con 15 puntos, él tiene 19 y pues las demás entre 30 y 35, entonces tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo los políticos, porque él dice, pues yo no soy político, pues soy un ciudadano preocupado, preocupado por Quintana Roo, quiero hacer algo por Quintana Roo. Y ayer, en Chetumal, causó tremendo escozor, ¿eh? Sí, estuvo muy buena su plática con el pueblo. Mi primero estuvo con los medios de comunicación, mira, creo que es esa entrevista. Así es. Cuando los reporteros de Chetumal empiezan a cuestionar y todo, y al rato veo que ya eran cuates, estaban hablando. O sea, es un empresario accesible, un empresario que se le dicen aquí por la ciudad, por esa península, de sangre muy liviana. O sea, luego, luego Pues te sí. cae, ¿no? Y en la tarde-noche, imagínate que veas, que vayas tú a comerte un esquite, tú vayas a comer una marquesita y veas al actor y digo, ay, espérame, ese lo conozco. Pero además, el actor, que uno de sus puntos negativos, o la mayoría de los que tiene, es precisamente eso, que dudan de su capacidad para gobernar, precisamente porque es actor, porque está en el mundo de la farándula y todo esto. Entonces, dudan de sus capacidades como gobernador y él aclaró que él será un muy buen gobernador porque se va a dedicar al pueblo, porque él es parte del pueblo, él no es político. Pero aparte es un joven empresario, tiene varios hoteles y no solamente hoteles, tiene varios negocios. Y para tener negocios y todo es que Totalmente exitoso, claro. tienes que ser exitoso. Entonces es una de las razones que dice, yo no soy político, reconozco que no soy político, pero soy un ciudadano preocupado que quiere sacar adelante a Quintana Y Roo. con trascendencia, Ah, o no. sea, con descendencia, perdón. Sí, no, él viene, él des, es Viene de, sí, descendiente. desciende de familia Política, política todo el política. tiempo. Sí, hablaba de Plutarco Elías Calles, de sus abuelos, de sus abuelos que hicieron leyes agrarias. En una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerlo
en el grupo Cancún Channel, cuando asistimos, fuimos a su domicilio, y nos explicaba lo de Sí, sí, sus, sí. lo de De toda su. su árbol genealógico, ¿no? De que son inmersos en la Puros política. políticos. Y él, como es que ahora dice, después de tantos años vivir en Quintana Roo, dice, pues ya basta de estar viviendo sentado, trabajando, pero estoy viendo que Quintana Roo se lo Y sin ver está que no hacen nada y no por. hace nada. Entonces, ayer en Chetumal, vaya que Les movió el les movió el tapete. tapete, les movió el tapete y dijo, ¿a quién apoyas de perder? Dice, pues yo no voy a perder, yo vine a ganar, no vine a perder. Y Bueno, en oye, cambio le dijeron, y en caso de que pierdas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a apoyar a Mayuli a Mayule o a o a Laura? Laura. Y él dijo, hay que esperar, pero además no voy a perder. Exactamente. Seguramente las redes que ha tejido están bien cimentadas. Ya lo veremos la otra semana. Ya, Ya merito. hoy empiezan las encuestas y ya veremos la otra semana quién va a ser el abanderado de la Alianza PAN-PRD Confianza por Quintana Roo. Pero ayer fue una especie de fiesta en Chetumal con la presencia de Roberto Así Palazuelos. es, así es. Pues sí, ya veremos qué pasa. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté, Verónica Núñez. estamos todos los días informándolos de lo que acontece minuto a minuto en esta contienda 2022. Síganos en nuestras diversas redes sociales. Hasta una próxima transmisión.